Bismillahi Rahmani Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. Hoy un programa especial desde la mezquita Al-Ahmad, que pertenece a nuestra institución, celebrando la fiesta del sacrificio, que fue el viernes, Kulan Wantum Bihair, para todos aquellos, aquellas musulmanes que nos están siguiendo, y también aprovechamos para saludar aquellos que no profesan nuestra religión, pero que siempre están con el máximo respeto. Hemos vivido un día del Eid distinto, como ya venimos pasando, por lo menos cuando fue el fin del bendito mes de Ramadán, nuestro mes de ayuno, que estuvimos en la mezquita haciendo una transmisión en vivo en Facebook y también nuestro canal de YouTube, siempre por el nombre del programa El Cálamo. Y hoy domingo, a pedido del público, y también para aquellos que se lo perdieron, que quizás en ese horario no estaban en las redes sociales, para que puedan volver a vivir nuestra fiesta, una de las fiestas más importantes para todos los musulmanes. Esta fiesta que llegó a su fin y que vamos a estar mostrándole durante una hora de programa con un programa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque mostraremos el rezo. Además, Takbiratul Eid, cuando recordamos a Dios que esto no tiene que servir para hacerlo durante todo el año. Y también la jutba, el sermón del Shei, prácticamente sin corte. Como ustedes cuando a veces ven la misa, que ven cómo el cura da el sermón, casi sin edición. Bueno, nosotros haremos lo mismo para que ustedes también se sientan parte, que puedan aprender. Y esto se lo digo más específicamente a los que no profesan nuestra religión y que puedan estar en nuestra intimidad. A veces por cuestiones de espacio no podemos invitar a todos a la mezquita, al Centro Islámico de la República Argentina, cuando son nuestras fiestas. Bueno, la pandemia también trajo algo bueno, que ustedes lo puedan ver. No solo en las redes sociales completos, sino también en este resumen que haremos en la televisión pública. 9 años juntos, 9 años haciéndonos mutua compañía en este programa que comenzó como un sueño y ya es una realidad. Vamos a ir con las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse. ¿Cómo nos buscás? Es simple, fácil. Pon el nombre del programa en Facebook, como figura aquí abajo, El Cálamo. También estamos en Twitter, arroba El Cálamo. Y en el Instagram, arroba El Cálamo, que ahí pueden subir alguna historia a sus redes sociales, siempre arrobando. Centro Islámico de la República Argentina, El Cálamo. Y también a la televisión pública, que se vea lo que están desayunando, a ustedes, si quieren, porque sabemos que en este horario tan tempranito no están peinados, maquillados, pero no hay ningún problema. Que se vea siempre la televisión pública de fondo. Saludamos a aquellos, a aquellas que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar y nuestro canal de YouTube, que insistimos, se tienen que suscribir. Como está figurando aquí abajo, es fácil, también por el nombre del programa, campanita para arriba, ahí se suscriben y reciben todas las notificaciones, los adelantos. A veces por cuestiones televisivas no podemos pasar un informe completo, que lo hacemos por ahí en 2 programas. Bueno, en las redes sociales y más precisamente en el canal de YouTube lo subimos completo. Gracias por estar, gracias también por todos los comentarios que recibimos en la transmisión en vivo que hicimos el viernes. Para nosotros también como equipo del Cálamo, del Centro Islámico, es un desafío porque, bueno, nos estamos ayornando a lo que se está viviendo, pero trajo algo bueno, como dije al comienzo, que podemos mostrar nuestra intimidad y mostrar la fiesta del Eid. Claro está, no la fiesta en el Centro Islámico, sino la celebración religiosa, pero tuvimos testimonios también y que los vamos a volver a revivir aquí en nuestro programa. Así comenzamos El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Pónganse cómodos, empiecen a desayunar con nosotros, los que están en el exterior, por ahí ya en el almuerzo, algunos merendando, pero siempre con un mismo fin, que podamos aprender y además con el máximo de los respetos. Como decimos siempre, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, y aprovechando que estamos en la mezquita, en nuestro lugar de culto, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, qué mejor que escuchar la sura del Corán. Pero
Una sura que en particular aprendemos todos desde pequeños. Que aprenden aquellos que llegan al Islam, no importa la edad que tengan, siempre la sura que abre el libro, Al-Fatiha, que además en los rezos es la que siempre tenemos que decir, que luego viene acompañada de otra. Pero Al-Fatiha nunca puede faltar. Por eso, a modo de apertura, y para que podamos aprender, vamos con la sura que abre el libro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ¿Qué mejor que descienda el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, como lo reiteramos domingo a domingo? Y estando en la mezquita Al-Ahmad se siente totalmente diferente. Esperemos que esto que siento yo, estando aquí, en nuestro lugar de culto, también lo puedan sentir ustedes en sus hogares, en sus casas, en sus lugares de trabajo, porque sabemos que muchos nos ven desde distintos lugares. Un programa federal que llega a toda la República Argentina y, alhamdulillah, también a todo el mundo. Ahora es el momento de compartir la celebración religiosa que realizamos aquí en la mezquita el viernes, en la fiesta del sacrificio. Takbiratul Id, que es recordarlo a Allah, lo vamos a mostrar, ya lo hemos mostrado también en la transmisión en vivo, pero por y para ustedes en exclusiva a través del Cálamo de la televisión pública. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Takbiratul Id,
En las dos fiestas más importantes que tenemos los musulmanes, en el fin del bendito mes de Ramadán y la fiesta del sacrificio, que fue el viernes, recordamos a Dios diciendo Allahu Akbar, Dios es grande. También agradecemos a Dios, una manera de hacerlo no solo en esta fiesta, sino que nos tiene que servir también para todo el año. Han pasado los 10 días que Allah ama estos días, Dios Todopoderoso nos hace recordar que estos son los días más amados por Él, por eso nosotros tenemos que acercarnos con buenas obras. Transitamos el mes de Dhul-Hijjah, el 12 del calendario islámico lunar. El jueves pasado fue muy importante realizar el ayuno porque borra las faltas del año anterior y del siguiente, lo hemos dicho en las redes sociales. Y además, los que estuvieron en la peregrinación, en el Hajj, estaban en el monte Arafat, que ahí Allah escucha los ruegos, siempre los escucha, pero es un momento que Allah prácticamente responde los ruegos de quien lo alaba, de quien le pide perdón, de quien le hace las súplicas, porque ahí nosotros reafirmamos que solo existimos por y para Allah y a Él nos encomendamos. Estamos viviendo algo diferente desde la mezquita Al-Ahmad, nuestra mezquita, mostrándoles absolutamente todo, cómo es la fiesta religiosa, como es mejor dicho, la ceremonia, porque la fiesta la hacemos en el Centro Islámico de la República Argentina, por obvias razones, este año, claro está, no estuvimos allí celebrando, pero sí aquí en la Mezquita Al-Ahmad mostrándoles absolutamente todo. Lo hicimos el viernes en la transmisión en vivo, en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y hoy en el programa, para aquellos que ya lo vieron, que lo vuelvan a disfrutar y para aquellos que se lo perdieron, que puedan estar junto a nosotros. Gracias por el respeto que nos brindan desde el otro lado, como nosotros también cuando saludamos por ahí para la Navidad, para el Año Nuevo, a los que lo festejan. Bueno, ustedes también nos están saludando en este día tan especial para los musulmanes, que en algunos países islámicos fue el viernes la fiesta, pero hay 2 o 3 días de celebraciones, es el día feriado, no es un día laborable. Bueno, nosotros prácticamente seguimos entonces de festejo. Pausa cortita, en el próximo bloque vamos a tener el rezo que se hace también en la celebración, en la parte religiosa del Día del Eid. Pausa cortita, 1 minuto 2, y seguimos con más El Cálamo desde la Mezquita Al-Ahmad y en la Televisión Pública Argentina. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos y aquellas que recién se están despertando. Si recién amaneces, nos encontramos en la Mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina, volviendo a disfrutar, a celebrar y a compartir la ceremonia religiosa que oficiamos el viernes en el Día del Eid, nuestra fiesta, la fiesta del sacrificio. Existen 2 fiestas muy importantes, el fin del bendito mes de Ramadán y esta que les estoy mencionando. Nos encontramos aquí, ya pasó el Takbiratul Eid, para que ustedes vayan viendo el paso a paso de cómo es la parte religiosa. Ahora es el momento de decirle primero las redes sociales para que compartan con nosotros la publicación, para que sean parte, para que interactúen. Nos buscan por el nombre del programa, es fácil, Facebook, Twitter e Instagram. Facebook, Twitter, Instagram, como figura aquí abajo, y también campanita para arriba en nuestro canal de YouTube, se tienen que suscribir. Ahora es el momento de compartir lo que ya hemos vivido el viernes en la transmisión en vivo y también aquí en la mezquita, que es el rezo del Eid. Salat tul Eid. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز En toda celebración religiosa existe el rezo. En la mezquita Al-Ahmad, que lo hicimos el viernes y se lo queremos mostrar a ustedes también en nuestro programa. Un trabajo de la Comisión Directiva del Centro Islámico de la República Argentina, dividiendo nuestra ceremonia religiosa en tres turnos, en turnos de 10, para que puedan venir los orantes, como veían ahí, grupos reducidos, manteniendo la distancia. Desde la Dirección General de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, permiten a todos los lugares de fe que puedan acceder los fieles, siempre en grupos reducidos y nosotros obviamente no fuimos la excepción y siempre cumpliendo el protocolo. Yo me encuentro aquí también en la mezquita con todas las medidas de seguridad para que podamos cuidarnos. No solo a los que están aquí trabajando grupo reducido del Cálamo, sino también para cuidarme a mí. Vamos a ir a una breve pausa, cortita, no cambien de canal que seguimos con más El Cálamo por la televisión pública. En el próximo bloque tendremos el jutba, el sermón de nuestro Shei, siempre aquí en la mezquita Al-Ahmad. Pausa y seguimos con más El Cálamo. Y así comenzamos el tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos, a aquellas que se van sumando, que se están despertando. Sabah al-Khair, Sabah al-Nur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Si recién te estás despertando, ¿dónde estamos? En la mezquita Al-Ahmad, la mezquita del Centro Islámico de la República Argentina, volviendo a celebrar la fiesta del sacrificio, el día del Eid, si bien no fue una fiesta. Más bien estuvimos haciendo la parte religiosa aquí en nuestra mezquita, una transmisión en vivo, diferente, única, a través del Facebook y también nuestro canal de YouTube. Por eso insistimos, que nos busquen, que nos sigan en todas las redes sociales,
nos buscás por el nombre del programa El Cálamo, como figura acá. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Para hacer un cierre de lo que fue la parte religiosa, ya pasamos el Takbiratulid, luego el rezo y ahora se viene la jutba, el sermón de nuestro Shei. Presten mucha atención para poderla disfrutar con nosotros y además aprender. Alabado sea Dios Todopoderoso, Creador de cuanto hay en los cielos y en la tierra. Doy testimonio de que nadie merece la adoración excepto Él, el Altísimo, el Supremo. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, que nos dejó en la claridad de la guía del Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allah es el más grande, no hay más Dios sino Él. Allah es el más grande y para Él son las gracias y son las alabanzas. Queridos hermanos en el Islam, felicitamos a los peregrinos que están en la casa de Dios Todopoderoso en la sagrada ciudad de la Meca, circunvalando, cumpliendo con los ritos de la peregrinación, habiendo respondido al llamado de su profeta Ibrahim, nuestro ancestro. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Y acudieron a esta enorme invitación del glorioso, el digno de majestad, y obedecieron la orden del profeta Muhammad y la sunna de él, su tradición. La paz y las bendiciones de Alá sean con él, y fueron agraciados con la gracia de la peregrinación a la casa bendita, la sagrada de Alá Azza wa Jal. Dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, una peregrinación virtuosa es una peregrinación que es aceptada por Alá Azza wa Jal, y es mejor que el mundo y lo que éste contiene, y no tiene otra recompensa sino el paraíso. Este día es un día que despunta el sol con alegría y con júbilo. Es un día bendito. Es el día de la fiesta del sacrificio, de la Eid al-Adha. Es la fiesta de festejo para los musulmanes. En este día, alegrarse representa adoración a Dios Todopoderoso. Y es un derecho del musulmán alegrarse en este día. Es recopilado por el discípulo Anas, que Allah se complazca con él. Que el profeta, la paz sea con él, cuando llegó a la ciudad de Medina, encontró que su gente festejaba en dos días. Y preguntó, ¿qué son estos dos días que festejan? Dijeron, estos días son los días que festejábamos en los tiempos preislámicos. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, ciertamente Allah les ha cambiado por estos dos días otros dos que son mejores. El día del sacrificio, que es este vuestro día, el día de hoy, Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio y la fiesta del rompimiento del ayuno. Queridos hermanos, ciertamente sacrificar algo del ganado que Allah Azza wa Jal ha entregado a la humanidad es una de las obras más virtuosas con las que el hombre puede acercarse a Dios Todopoderoso en este día, en el día del sacrificio. Allah glorificado sea, ha dicho en su libro que quien ciertamente engrandezca los ritos de Allah dimana de la piedad que hay en los corazones. Y el profeta alayhi salatu wassalam dijo, cuando vio algunos de los animales que fueron sacrificados y faenados, y fue preguntado al respecto, dijo, ciertamente esta es la tradición de su padre Abraham, o de su ancestro, el profeta Abraham, que la paz sea con él. Dijo también en otro hadith el profeta, la paz sea con él, ninguna buena acción del hijo de Adán en este día es más querida por Dios Todopoderoso que faenar un cordero, que entregar en sacrificio un animal, un cordero, una res, un camello, etc. Y bien conocemos que su carne es distribuida entre la gente que necesita. Ciertamente este sacrificio, queridos hermanos y hermanas en el Islam, es uno de los aspectos de la solidaridad comunitaria en el Islam, que aumenta el amor, que aumenta la misericordia mutua, que fomenta el bienestar social
en todos los niveles. Queridos hermanos, en el Islam hay muchas formas de alegrarse en este día y de festejar y de celebrar, siendo una de ellas, o tal vez la más importante de ellas, después de glorificar y alabar a Dios Todopoderoso, es estrechar los lazos de consanguinidad. El Islam fomenta enormemente las buenas relaciones entre los parientes, y este día es uno de los días de grandes oportunidades para ellos. Recordemos lo que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: quien quiere que Allah le agracie con más riqueza y le llenen eso de bendiciones, le dé una vida larga, entonces que guarde o que fortalezca los lazos de consanguinidad. Es un día para llamar al pariente, es un día para festejar a los padres, es un día para pasar en familia. Pido a Allah Azza wa Jal que en este día sea para todos un gran motivo de felicidad, y pido a Dios Todopoderoso que remueva de nosotros y que elimine esta pandemia que agobia a la humanidad en estos días. Ciertamente Allah tiene la capacidad para redimir los pecados, para volverse a sus criaturas. Le pedimos a Dios Todopoderoso que se vuelva a nosotros con su mano misericordiosa y clemente. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا. Bendición de fe siempre nos deja una enseñanza. Y las palabras de Jay, por y para ustedes que están del otro lado, por y para los que estuvieron el viernes en el Salat Ul Eid, en esta celebración religiosa que hicimos en la Mezquita Al Ahmad. Por eso este programa especial desde nuestra casa, desde nuestro lugar de culto en la ciudad de Buenos Aires, para que les pueda llegar a toda la República Argentina y al mundo entero también. Siempre que tenemos la celebración, tanto del fin del bendito mes de Ramadán como en esta, pasamos al Takbiratul Eid, luego el rezo y después la jutba, el sermón, que deja una enseñanza que nos llega al corazón. Estamos transitando los días de Dhul-Hijjah, el 12 del mes del calendario lunar, que además fue también el sermón de despedida de nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Cuando finaliza el Hajj, la peregrinación, él dio ahí su último sermón, que así se lo conoce, como el sermón de despedida. Ahora es el momento de presentar a los funcionarios que nos dejan un saludo. En esta ocasión vamos a ir primero con el secretario de Culto de la Nación, embajador Guillermo Oliveri, y luego pasaremos al director de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, y cerraremos con el presidente de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina, Aníbal Bashir Bakir. Muy buenos días a toda la comunidad islámica de la Argentina, a los amigos, amigas del Centro Islámico de la República Argentina. Hoy es un día muy especial para todos ustedes, el día de la celebración del sacrificio. Hemos pasado realmente momentos muy, muy lindos años anteriores. Lamentablemente este año lo tenemos que hacer de esta manera. La pandemia que azota el mundo nos lo impide, impide acercarnos, impide saludarnos, pero no nos va a impedir, porque lo podemos hacer así, a través del Zoom, de las redes sociales, saludarnos. Por supuesto que con la esperanza que el año próximo, si nos volvamos a encontrar, nos podamos abrazar, nos podamos saludar, seguramente en el Centro Islámico, como tantas otras veces. Que tengan un muy feliz día y salam aleikum. Muy buenos días para todos, para la gente del Cálamo, pero sobre todo para toda la comunidad islámica. Quiero, como director de cultos, acercar un cálido saludo a todos ustedes, a toda la comunidad islámica de la República Argentina, en especial de la ciudad de Buenos Aires, con quienes trabajamos día a día. Este año es un año muy especial. Esta pandemia nos comprometió a todos. Por eso, la fiesta del sacrificio recobra un sentido muy profundo e importante. Gracias por entregarse en ayuda a los demás. Gracias por hacerlo junto a nosotros. Eid Mubarak.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, la paz y bendiciones de Allah sea con nuestro profeta Muhammad, con sus familiares y compañeros. Querida comunidad islámica, queridos hermanos y hermanas, queridas familias de nuestra gran comunidad islámica de nuestra Argentina, les quiero desear en el nombre del Centro Islámico y de todos mis hermanos y hermanas de la Comisión Directiva que tengan una gran fiesta del Eid al-Adha y que sea con mucha felicidad y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy nos encontramos en nuestra mezquita Al-Ahmad, donde hemos celebrado el rezo del Eid, que lo hemos realizado en diferentes tandas para que cumplamos con los protocolos que dicta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no se puede conglomerarse más que 10 personas por vez, así que quisimos hacer lo máximo que podíamos hacer dentro de estas reglas que estamos viviendo en estos momentos que nos aqueja el tema del coronavirus. Pero por cierto, esta fiesta, que es la gran fiesta del Islam, donde nosotros conmemoramos el momento de cuando el profeta Abraham superó esa prueba que Dios le puso para realmente probar su fe, que tenía que sacrificar a su hijo y fue liberado cuando, en el último momento, cuando Dios, el arcángel Gabriel, le dice de que fue liberada ese compromiso y de que podía cambiar ese sacrificio por aquellos animales, y que fue un inicio y una enseñanza para toda la humanidad para que nunca más ningún humano sacrifique a otro ser humano. Y a partir de ese momento tomamos la tradición, las religiones abrahámicas y especialmente los musulmanes, que en este día lo conmemoramos sacrificando animales. Esos animales que sacrificamos son parte para que consumamos nosotros, parte para regalar a nuestros queridos, a nuestros vecinos, y una parte para aquellos necesitados, que siempre, como decimos, que la adoración, siempre el Islam está ligada también con actos hacia el prójimo. Por supuesto, esta fiesta nos falta algo, nos falta el abrazo de los familiares, nos falta el abrazo de los amigos, el abrazo de los hermanos y las hermanas, pero ese abrazo nosotros lo estamos reemplazando con una plegaria por todos ustedes, por todos aquellos seres queridos, por toda nuestra Argentina, por toda la humanidad, que de una buena vez Dios se apiade de nosotros y que realmente alcancemos ese nivel de ruego para que Allah levante esta pandemia que está quejando hoy a la humanidad. Desde ya es un tema para hablarlo en otros momentos, pero creo que todos nosotros extrañamos esas fiestas maravillosas que se hacen o se hacen desde hace muchos años en nuestra institución, donde nos juntábamos todas las familias, donde nos encontrábamos con aquellos que por ahí a lo largo del año o a lo largo de muchos años no nos veíamos, e inclusive con aquellos que nos vemos todos los días, y realmente era una fiesta no solamente porque nos vestíamos nuestras mejores ropas, nuestros mejores perfumes, nuestras mejores sonrisas, nuestros mejores deseos, sino también porque en ese momento nosotros nos encontramos con los mejores momentos de abrazarnos, de vernos y de preguntar cómo estábamos todos. Como decía el Khatib, el imam Salim Delgado, recién en su sermón, de que este es un día para que nosotros visitemos a nuestros familiares, preguntarnos por nuestras familias. Ese es un momento de encuentro. Así que quiera Dios que el próximo Eid, y antes que el próximo Eid, podamos realmente ver nuestra mezquita llena, con los orantes, con nuestras hermanas también que siempre vienen y que están con nosotros, con los pequeños que siempre están dentro de nuestra mezquita, que le dan alegría a nuestra mezquita, por cierto, también, y que podamos volver no solamente a nuestra vida cotidiana, sino también a nuestras instituciones y a los lugares de adoración. Así que bueno, una vez más, en nombre de toda la Comisión Directiva, a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina, queremos desearles que tengan una feliz fiesta y que Allah los bendiga y que inshallah muy pronto podamos estar liberados de este mal que hoy aqueja a toda la humanidad. Y por cierto, también queremos hacer llegar nuestro ruego y felicitaciones desde nuestra Argentina a todos los peregrinos, que por cierto ha sido un número muy reducido, una decisión muy sabia para proteger a los peregrinos y a los familiares de los peregrinos y a los países de los peregrinos, felicitarlos por haber hecho la peregrinación, que es el quinto pilar del Islam para todos aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Quiera Dios que muchos de nosotros el año que viene, en esta época,
nos encontremos en Meca, culminando con el quinto pilar del Islam, que es la peregrinación. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, por acompañar al Centro Islámico en todos nuestros eventos. Quiero agradecer también a todos los que hicieron esto posible, a la producción del Cálamo, a nuestro querido Khaled Hayar, a nuestra querida Florencia Masoud, a todo lo que hacen, a nuestro secretario general, que también es un responsable también de la realización del programa. Quiero agradecer también al vicepresidente, el señor Abdelhamid Al-Hajjaj, que en este momento él no está con nosotros, pero él es el responsable de todas las actividades de la mezquita. Y a todos los hermanos y hermanas de la Comisión Directiva y a todos los colaboradores y colaboradoras que tenemos tanto en el Centro Islámico y los diferentes lugares. Y gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Barakallahu fikum wa kullu am wa antum bikhair. Como lo hacemos en el Centro Islámico de la República Argentina cuando celebramos la fiesta tanto del fin del bendito mes de Ramadán como la fiesta del sacrificio, no podían faltar las palabras de los funcionarios del Gobierno Nacional y también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cerrando con el presidente de nuestra institución, Aníbal Bayir Bakir. Palabras que nos llegan al corazón, palabras también que nos acercan, que además nos hacen que podamos profesar libremente nuestra religión en la República Argentina, un modelo a seguir en todo el mundo. Alhamdulillah, gracias a Dios. Vamos a ir a una breve pausa, cortita, no cambien de canal, sigan con nosotros. Seguimos en la mezquita Al-Ahmad viviendo lo que fue la ceremonia religiosa de la fiesta del sacrificio, Salatul Id, Takbiratul Id, el sermón que dio el Sheikh. Y en el próximo bloque tendremos los testimonios de los orantes que nos van a contar sus historias. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo en la televisión pública. Yerba mate secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarlo en todo momento y lugar. Yerba mate secadero. Donde nace el buen mate, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba mate secadero. Y así comenzamos el cuarto y último bloque del Cálamo. Gracias infinitas y de corazón por todos los mensajes que estamos recibiendo, saludándonos por la fiesta del sacrificio. Alhamdulillah, gracias a Dios, que ustedes, que no profesan nuestra religión, digo alhamdulillah, gracias a Dios, por los saludos que nos hacen y el máximo respeto, como lo tenemos nosotros en las festividades, porque somos argentinos, somos musulmanes, vivimos en este país, nos encanta hacerlo, nos encanta ser argentinos y podemos tener este respeto mutuo. Hoy, desde la Mezquita Al-Ahmad, haciendo un programa especial, distinto, con toda la ceremonia religiosa que compartimos el viernes en este día tan especial para todos los musulmanes. Comenzando el mes de agosto, también cuando nos queramos acordar, ya estamos casi llegando al fin de año. Y además, para nosotros los musulmanes, estamos en el mes de Dhul-Hijjah, este mes tan importante que pertenece al mes 12 del calendario islámico lunar, que además Dios ama los primeros 10 días de este maravilloso mes, que ya pasaron, pero igual nos tiene que servir como una enseñanza para todo el año. Como seguimos celebrando este día tan especial en los países islámicos, por ejemplo, hay 2 o 3 días que es feriado, entonces ellos están como siguiendo compartiendo la celebración. Nosotros aquí en la Argentina, el viernes sí, por ley, tenemos el día no laborable, no para no ir al colegio también, si bien ahora nos quedamos en casa. Pero bueno, seguimos como prácticamente en estos días que llegan al corazón y que son diferentes para nosotros. Vamos a compartir los testimonios de los orantes que en un grupo reducido estuvieron presentes en la Mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina. Y nos encontramos con el Sheikh Salim, también está el Sheikh Hajjad, pero vamos a preguntarle de la importancia que tiene la fiesta del sacrificio. Salamu alaikum, Sheikh, y gracias. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, sin duda es uno de los días más grandes del año para los musulmanes. Se celebra la culminación de la peregrinación en el día décimo del mes de Dhul-Hijjah, el doceavo mes del calendario lunar islámico, y conmemoramos el sacrificio que hizo el profeta Abraham cuando Dios le ordenó que sacrifique a su hijo, a su primogénito, y estuvo a punto de hacerlo. Después Dios Todopoderoso le retiró a su hijo y puso en vez de él un carnero. Nosotros conmemoramos esa enorme obediencia que tuvo el profeta Abraham todos los años, y este es justamente el día. La importancia de aquellos, aquellas que tuvieron la oportunidad de comprar un cordero, también de repartirlo con sus familiares, de que sea una fiesta, ¿no? Una comida como cuando nos juntamos a celebrar algo. ¿Qué nos puede explicar? Bueno, la tradición justamente es que como Abraham sacrificó un carnero en vez de a su hijo, nosotros conmemoramos esa obediencia sacrificando lo que se nos facilite a nosotros, puede ser una res también, un cordero, incluso un chivo. Y esto se va a repartir, la tradición es un tercio para la familia, un tercio para la gente más necesitada y un tercio puede ser también para los amigos. Tuvo la oportunidad de hacer el Hajj, ¿qué recuerda de la peregrinación? Estamos, bueno, ya los peregrinos que están allí culminándola, pero ¿qué recuerdo le trae? Bueno, este día es el día más grande en cuanto a la peregrinación. La cantidad de ritos es la que más se hace. Se circunvala la Sagrada Kaaba las 7 vueltas. Se visitan algunos lugares cercanos y aledaños a la Meca. Es en el momento donde el peregrino deja de estar en su estado de ihram y pasa a un estado normal, vuelve a la vestimenta común y corriente, entre otras cosas. Es el día de la fiesta, es el día... quien está allá es quien más recuerda a Dios, es el día que pasamos, es un día muy especial, inolvidable para cualquiera que lo ha hecho el Hajj. ¿Qué le podríamos explicar a los que nos están siguiendo, que son musulmanes y que no lo son, de aquellos o aquellas que tuvieron la oportunidad de pagar su viaje, de tener la intención de ir, pero ahora por lo que es el coronavirus, tuvieron que quedarse en sus hogares, desde todas partes del mundo, porque es un grupo reducido que puede hacer el Hajj? La intención vale, Allah nos va a favorecer, inshallah, no valga la redundancia, como si fuera un Hajj. ¿Qué enseñanza tenemos o qué nos puede explicar, Jay? Bueno, el profeta, la paz sea con él, dijo, ciertamente las acciones van de acuerdo a las intenciones. Quien haya tenido una intención real y veraz en el corazón de haber realizado la peregrinación, Allah Azza wa Jal, Dios Todopoderoso, le habrá escrito para él una peregrinación completa. Quien lo haya hecho, su peregrinación, inshallah, valdrá por 10. Esa es la generosidad que nos comunica el profeta, la paz sea con él, en el Islam. Por eso es muy importante la intención. Y cuando uno tiene la intención correcta y verdadera en el corazón, Dios eventualmente le hará una realidad también. Y nos encontramos con Abel, un hermano musulmán que abrazó el Islam hace un tiempo. Tuvimos su historia en el Cálamo, creo que el año pasado, si mal no recuerdo. Y él viajó al Hajj, fue uno de los últimos peregrinos en poder viajar cuando las fronteras estaban abiertas. Así que, Abel, bueno, sensaciones encontradas, me imagino, en este día tan especial que uno vuelve a recordar el viaje a la Meca. Totalmente. Aparte, el hecho de pensar estar ahí y que el año pasado, nada más que el año pasado, estaba ahí y este año están cerradas las fronteras. Como decían el Sheikh, las acciones valen por la intención. Y la intención es lo que menos, a veces en esta vida, cuando corremos, es a lo que menos le damos importancia. Y es donde nos tenemos que fortalecer con esta cuarentena más, porque nos enfrenta con nuestra realidad, ¿sí? Darnos tiempo para todo, para la familia, para adorar. Y pensar en estar en Meca de nuevo es, la verdad, a los tiempos de hoy uno dejó el corazón allá. Me imagino que es prácticamente como que se valora más, ¿no? Haber hecho ese viaje tan importante. Bueno, yo también tuve la oportunidad de hacerlo en el 2017. Y a medida que va pasando el tiempo, como que uno va cayendo. Que yo estuve ahí. Sí, totalmente. Uno te queda esa sensación de... Empezás como después del viaje lo volvés a vivir. Cada imagen, a cada momento, cada charla con los que compartimos el viaje. Fue un grupo increíble. La verdad, nos encontramos y nos conocimos allá. Si bien nos veíamos capaz en la mezquita, el hecho de compartir el Hajj con toda la intensidad que tiene, es como que volvés y nada, los corazones se soldaron, creo.
Abel, ¿qué sentís estando aquí en la mezquita con este esfuerzo también de la comisión directiva de nuestra institución, del Centro Islámico de la República Argentina, haciendo por grupos reducidos, como marca la ley? Viste, está bueno decirlo así porque así es como es y así es como lo estamos cumpliendo, que se pueda hacer también por lo menos la fiesta de ley. La fiesta de Ramadán fue solo para el vivo, en este caso estamos haciendo la transmisión también, pero bueno, vos estás aquí, ¿qué sentís y qué te genera esto? La verdad que poder venir en esta fecha, poderlo compartir, aunque seamos pocos, ¿sí? Lo que nos une es la fe, lo que nos une es nuestra creencia. Tenemos que pensar siempre en fortalecernos, como nos dijo el profeta, la paz sea con él. Toda la tierra es nuestra mezquita, pero acá, que es la primera mezquita a la cual yo conocí acá en Argentina, la primera que me acerqué, tengo mi corazón. Entonces, acá el Centro Islámico, agradecer todas las gestiones que han hecho al Centro Islámico en varias situaciones. Siempre está presente con nosotros, con los musulmanes acá en Argentina, y la verdad que desde el programa, gente que te sigue en el programa con mucha información, la verdad que es algo que es para dar gracias a Dios. Allahu Akbar wa lillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, wa alhamdu lillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا. Cada relato en particular nos deja ese toque distinto, ese sabor a que queremos conocer más, que queremos saber más. Se nos eriza la piel, nos emocionamos, llega el corazón, y de eso se trata, que también a través de la televisión pública en estos 9 años de programa le podamos llegar a toda la República Argentina y al mundo también, y a ustedes que están en su casa, y vuelvo a remarcarlo, vuelvo a ponerlo subrayado, a resaltarlo, el respeto que nos tienen los que confesan otras religiones, que igual nos saludan, que están pendientes, que quieren aprender de corazón a través del Centro Islámico de la República Argentina, y quien les habla, que soy como la voz en este programa, les decimos gracias. Gracias por estar, gracias por ser parte. Gracias también a todo el equipo del Cálamo que hace un trabajo de varias personas, pero en un grupo reducido para llevarles a ustedes lo mejor. Gracias también al Centro Islámico que nos permite estar grabando aquí en la Mezquita Al-Ahmad, al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para poder a ustedes acercarles nuestra celebración religiosa en un programa totalmente distinto, diferente, que esperemos que les haya servido y que además les deje una enseñanza a ustedes y también a nosotros. Nos vamos a despedir, si bien agradecerles por estar del otro lado, pero también anunciándoles que el próximo domingo tendremos un programa especial también, porque con un informe diferente acerca del Cálamo. Sí, vamos a hablarles del Cálamo. Viajaremos nuevamente a Azerbaiyán para mostrarles una de sus ciudades, no la capital Bakú, sino Gábala. Tendremos al profesor Abderramán Colombo, un informe de Islam en 5 minutos y muchas sorpresas más. Gracias por estar. Síganos en todas las redes sociales para que podamos ser muchos más, para que podamos seguir conociéndonos y además estando en los vivos que hacemos los miércoles 17 horas y los viernes a las 23. Alhamdulillah, gracias a Dios, gracias de corazón por haber estado presente en este programa tan diferente y distinto, pero siempre con un mismo fin, que podamos hacernos mutua compañía. Mi nombre es Khaled Gayar y nos despedimos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Que tengan un lindo domingo. Chau.